Mire, fíjese, el neoliberalismo se ha dado una prisa tremenda en globalizar los derechos del dinero, en quitarle trabas, quitarle control, oscuridad para el rico, que puede hacer todo tipo de negocios, vigencia de los paraísos fiscales, donde el narco se da la mano con los bancos en donde tenemos nosotros los dineros, para blanquearles el dinero al narco. Eso sí, luego se habla de que se les va a perseguir y tal, no es verdad. Ahí está, en los paraísos fiscales, está la vergüenza general, digamos, el núcleo duro y perverso de este sistema, en el que el dinero tiene derecho a todo. Bueno, obviamente yo creo que al dinero hay que controlarlo. Se puede ser legítimo, en algún caso ser rico, pero no ser sinvergüenza, y no empobrecer al mundo. Bueno, pues yo digo, con la prisa con que se han dado en extender y globalizar los derechos de los ricos, los derechos del dinero, los derechos del capital financiero, bueno, démonos prisa ahora en globalizar los derechos humanos, que hemos dicho que deben ser globales, en globalizar incluso un concepto de ciudadanía global, ciudadanos del mundo, ¿por qué no? En donde un colombiano que venga a España lo tengamos que tratar como ciudadano. Y un español que venga a Colombia se ha tratado aquí también como ciudadano. ¿Cómo no? Con deberes y derechos de ciudadanía. Luego yo pienso que, por tanto, las leyes básicas de lo que se vincula a la salud básica, a los derechos humanos, a la alimentación, eso debe ser algo que se regule y se garantice desde la legalidad internacional, ¿no? Y sin embargo eso se está retrasando, demorando, se mira para otro lado, Yo pienso que eso es tremendamente injusto y es una de las consecuencias de la vigencia todavía imperante, ¿verdad?, de este capitalismo neoliberal, que es de una inmoralidad flagrante y vergonzante.